Para mí llevar diseño de cañabate es un lujo porque me aporta mucha seguridad. Aparte que estoy teniendo muchísima suerte porque los vestidos son preciosos. Color moreno, así costa. Este fue el primer vestido de cañabate que me puse y la verdad que causó mucha sensación porque no es el típico traje de fiesta normal, sino que lleva muchos flecos y lentejuelas y la verdad que el trabajo es espectacular y muy bonito el vestido. Pues para mí vestir a Gemma me supone una gran satisfacción porque la copla se estaba perdiendo y muchas figuras de las que hoy en día pues ya no están, desafortunadamente, y en ella he visto como una gran artista. Fue un día muy bonito y la verdad que para mí es uno de los que más me han gustado y del que casi tengo mejor recuerdo. A todo el mundo le sorprendió bastante y se quedaban mirando porque era diferente, la verdad. Era muy discreto. El problema que estamos teniendo para esta semana para elegir vestido, pues el tema. El tema es un tema que es una copla, pero lleva un ritmo muy suave, no es algo fuerte, y entonces es complicado. Ni sexy, ni sensual, ni nada, y eso me lo dicen, me lo decís vosotros, ¿no? Cuando tú ves algo. Subido un poco la temperatura del plató, ¿eh? Sí. Con esa finura sexy que ella tiene. Tiene mucho sex appeal. Se te ve muy sensual. Gemma, aunque no esté actuando, es que es sensual. Pero claro, como se le ha encasillado canciones sensuales, pues hay que venderla así. Si le ponen ese traje, pues más todavía. Que haya gente que se escandalice por una transparencia en el siglo XXI me parece sorprendente. Y adivina del viento, el cuento del sube y baja, del vengo y país. Un purista de la copla te daría un 6, pero por esa innovación, por ese cuerpo tuyo que lo sabes. Yo de la actuación pasada no ha sido de las mejores que yo he visto, pero nada más el vestido, lo guapa que es. Pero bueno, yo creo que a esta altura no creo que eso sea suficiente. Pues yo te voy a dar un 9. Venga, para la próxima gala me pongo yo una minifarda y un sujetador. Yo qué sé, para que me dé un 10. Ni favoritismo, ni a mí me pasan los fallos más que nadie, porque yo creo que he sido la más castigada por el jurado de todos los que estaban ahí sentados. No, no, pero es que se dice. Quizás sea así. Para ella es bueno que tenga esa cosa y que la puntúen así, por ponerse un traje y por moverse sensualmente. No solo hay que gustarle a los copleros puristas, sino también a otro tipo de público. Y yo no creo que solamente con las canciones de pegarse puñaladas en el pecho se llegue al público. Wow.